Con la frase que da título a esta exposición, el director italiano Alberto Latuada vaticinó la magnífica carrera del joven José Luis Alcaine en pleno rodaje de Così come sei en 1978. Este año, en la 14 edición del Festival de Málaga del Cine Español, le otorga el premio Ricardo Franco a su trayectoria profesional. A su vez, quiere rendirle homenaje con una muestra expositiva que relata a través de documentación gráfica su vida tras la cámara. Una pintura literaria en la que la metáfora surge del color y de las líneas geométricas que dan forma al cuerpo femenino y a lo que de él emerge: barcos de vapor, centrales térmicas, casitas, cementerios o pechos coronados. El aclamado director Isaki Lacuesta nos trae El Rito, una videocreación documental rodada en un matadero de Salt de la provincia de Gerona durante el mes de agosto de 2010. En 1982, Arias donaría su colección de obras de Picasso a Buitrago de Lozoya, que daría lugar a la creación, en 1985, del Museo Picasso Colección Arias, ubicado en la ciudad natal del barbero. Camino a la Gloria es una exposición itinerante. Previamente a su exhibición en el Festival de Málaga, ha sido expuesta en la 25 edición de los Premios Goya. Bajo la cámara de Nacho Pinedo podemos ver instantáneas de algunas de nuestras actrices y cantantes españolas más relevantes. Envueltas en seda, encaje, organza, pieles y piedras preciosas, se preparan para el día más importante del año, la gala de los Premios Goya. Hacia 1911, algunas salas iniciaron la impresión de su publicidad basándose en las tarjetas postales. Nace así el programa Tarjeta Postal, con una gran aceptación social y que serviría como base irrefutable de los futuros y definitivos programas de cine. En ellos se muestra una imagen coloreada, bien de la actriz principal, bien una imagen fotográfica de una escena de la película. La exposición Mujeres de Vida Alegre está compuesta por instantáneas de Salvador Campillo y muestra, a través del testimonio de cuatro mujeres, las causas y consecuencias del ejercicio de la prostitución. Sobreactuando, se trata de una muestra fotográfica de gran formato integrada por retratos de personajes vinculados con las artes escénicas y la ciudad de Málaga. Actores, productores, directores, guionistas, realizadores, músicos y maquilladores, entre otros, posan ante la cámara de una manera muy peculiar en cada caso, escenificando situaciones absurdas e irracionales a través de la gestualidad. Cineinforme es la revista decana de la información sobre el mercado cinematográfico español. En sus páginas aparecen, mes a mes desde hace 50 años, todas las noticias referentes a la actividad empresarial y técnica de la industria cinematográfica española. Ahora, con motivo de su primer medio siglo de publicación y después de largos años de fructífera colaboración con el Festival de Málaga, el público malagueño podrá contemplar esta exposición de portadas dedicadas a las películas españolas que han marcado una época y que han sido elegidas cuidadosamente entre las casi 900 que componen la colección de Cineinforme. En su conjunto, ofrecen una excelente visión de la historia de nuestro cine, así como de la publicidad gráfica aplicada al cine en nuestro país a lo largo del último medio siglo.